Miramos qué tan bueno eres en razonamiento matemático. Mira lo que dice. A un celular que costaba 2.000 soles le hicieron un descuento del 20% y luego un aumento del 20%. La pregunta es, ¿cuál es ahora el precio del celular? Si tú crees que el precio del celular será el mismo con el que empezó antes de que le hagan el descuento y el aumento, estás cometiendo un error y te voy a explicar por qué. Mira, presta mucha atención. A ver, el precio original del celular es 2.000 soles, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una primera operación, ¿sí? Que es el descuento del 20%. A ver, vamos a calcular el 20% de 2.000. A ver, 20% lo vamos a escribir como 20 sobre 100 multiplicado por el precio, ¿verdad? Que es 2.000 soles. Y vamos a resolver. Mira, vamos a simplificar dos ceros de arriba y dos ceros de abajo. ¿Qué me está quedando? Me está quedando 20 por 20, que me da 400, y 400 entre 1, que me da 400 soles. Muy bien, este ha sido el descuento, un descuento de 400 soles. Pero ¿cuánto costaba el celular antes? Mira, el celular costaba 2.000 soles. Entonces vamos a restar, mira, 2.000 menos 400, y eso nos va a dar como resultado 1.600 soles. Entonces, una vez que se hizo el descuento del 20%, el precio del celular por ahora es de 1.600, ¿verdad? Listo. Ahora, la segunda situación que se presenta es que nos dicen que luego le hacen un aumento del 20%. Entonces, este aumento que se hace no es sobre el precio original, que es 2.000 soles, sino sobre el nuevo precio al que le hicieron el descuento. Entonces será el 20% de 1.600. Vamos a calcularlo. Mira, 20% lo escribimos como 20 sobre 100 por el precio, que en este caso será ahora 1.600. Y vamos a resolver. Mira, simplificamos dos ceros de arriba y dos ceros de abajo. Y me estaría quedando 20 por 16. A ver, si tú multiplicas 20 por 16, 16 por 2 nos da 32, le agregamos un cero, nos quedaría 320. Entre 1 y nos da 320 soles, que sería el aumento. Ahora, quiero que te des cuenta lo siguiente. El precio es 1.600. Si a esto le aumentamos 320 soles, 1.600 más 320 nos da como resultado 1.920 soles. Entonces, mira, una vez que se hizo el aumento del 20% y el descuento del 20%, entonces nos da como resultado 1.920, que sería el precio final de este producto. Entonces, ten mucho cuidado, porque algunos creen que al descontar y aumentar el mismo porcentaje, vamos a llegar al precio original, y no es así. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El precio ahora de este celular será de 1.920 soles. Y esa es la respuesta. Y ahí lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, chao.